hagamos las cosas, digamos ya, por saturación. Eso en marketing político se da. Te interrumpo un poquito porque soy de chiquito, para agregar la voz a Mayra luego. Luego tú sí te gusta, pero quiero agregar la voz a Mayra. Estos chicos tienen 19, 20 años, entonces no recuerdan el tema del terrorismo. Ah, la experiencia. Bueno, así que es especialmente interesante que les ilustres tu visión, porque ellos lo han visto de otra forma, lo han visto en los videos. Y creo que la pregunta es si le da un poco a eso. De repente, ellos a veces pueden sentir que los medios de comunicación están magnificando el impacto del terrorismo y de repente el terrorismo no resultó siendo tan malo. Algunos podrían pensar eso de repente, ¿no? No sé, es obviamente un criterio que se puede formar. De repente por ahí también Silvia era la inquietud que tú tenías, ¿no? No sé si te entendí bien, pero en todo caso, ahora lo puedo retomar el doctor Leo. Mayra, por favor, ¿cuál es tu opinión? ¿Por pregunta? Hola. Hola, Mayra. Quería mandar, tú decías que, por ejemplo, los periodistas tienen que trabajar de acuerdo a la verdad y que trabajen por amor y todo. Pero ¿no crees que en un país con tanta pobreza como es el Perú no se puede trabajar solamente por amor y tendrías que ver también lo que es el sistema económico? Porque, por ejemplo, si fuéramos unos periodistas como Thomas Friedman, que ya tiene su reconocimiento mundial, ahora sí se puede dar el lugar de viajar por el mundo y ver los problemas sociales desde un punto de vista más objetivo, ¿no? Sin acusar a nadie. Pero ¿tú crees que en el Perú, con la pobreza que tenemos, o sea, repitiéndote lo que te decía, se puede trabajar solamente por amor? Bueno, yo no recuerdo haber dicho que los periodistas tenemos que trabajar por amor, pues tenemos que comer, ¿no? No he dicho eso. Lo que he dicho es que esa es, digamos, la axiología, lo que corresponde a la escala de valores que el periodista tiene, tenemos un valor mayor que tenemos que ganar con el trabajo profesional. Claro que sí, señor, tenemos que tener nuestra boleta y facturar, ¿no?, por hacer la voz del comunicador social. Por ejemplo, un comunicador social puede ser un asesor de imagen, ¿cierto? Puede asesorar campañas electorales, no necesariamente tiene que trabajar en policiales, en los diarios, ¿no? Al margen de las noticias que dicen que los diarios ya se van extinguiendo, ¿no? Pero no, hay que facturar y para ello necesitamos asumir la mejor tecnología posible y conocerla bien para vender nuestros servicios profesionales. Pero una cosa es vender tus servicios profesionales y otra cosa es dejar de lado la verdad, porque como comunicador social tienes un objetivo, ¿no? Tienes un objetivo y tienes valor, pero no he dicho trabajar por amor. Pero en todo caso, Mayra, ese es el problema que se enfrenta no solamente los comunicadores, sino los abogados, los economistas, los ingenieros, ¿no? Es decir, a veces apelar, no sé si Jaime está de acuerdo, creo que sí, en este punto, a veces apelar a la pobreza tampoco nos puede dar una patente de corso para transgredir algunas líneas éticas, ¿no es verdad? Yo creo que... Cuando hubo texto de la corrupción del gobierno fujimorista que presionaban a algunos periodistas que decían que si opinaban o sacaban alguna noticia referente a eso, perdían el trabajo. Y algunos que sabían de esos datos no eran necesariamente periodistas reconocidos que tenían que conseguir un trabajo fácilmente. Entonces, por eso preguntaba eso, ¿no? Claro. Porque una persona que no es muy reconocida como periodista, no es tan fácil conseguir un trabajo como periodista, porque no es muy bien remunerado también. Claro, pero es el mismo caso que le puede pasar a un profesor universitario, ¿de acuerdo? Que no está preparado para determinada cátedra y la toma porque necesita el trabajo. Entonces, digamos, mi punto es de que no podemos escudarnos en que necesitamos trabajo, porque todos necesitamos el trabajo, Jaime y yo, los padres de ustedes, todos necesitamos el trabajo, no crean que no lo necesitamos. Pero creo que también hay un límite que uno mismo se tiene que imponer en el uso de la responsabilidad individual. Ya no es un tema del Estado, sino es un tema de la persona. Yo creo que es un tema ya que lo vamos a poder discutir seguramente en clase, pero creo que has planteado un asunto interesante de todas maneras. Me gustaría Cassandra, por favor, gracias Mayra. Cassandra, por favor. Buenas tardes, doctor Castillo. Bueno, la pregunta que yo tenía y esta duda que he tenido por mucho tiempo es, ¿hay un antes y un después de este episodio repudiable de corrupción durante el gobierno autoritario de Fujimori, ¿verdad? Con la opinión pública, con los medios de comunicación. Muchos periodistas que han trabajado para los intereses
gobierno se han visto desprestigiados y con razón. Y muchos periodistas que también han tenido que luchar contra esta suerte de oposición, porque los medios están controlados para dar una aparente tranquilidad, estabilidad a la sociedad que de verdad no existía, cuando las oficinas del CIN corría dinero y todo estaba comprado. La profesión se ha visto bastante desmejorada, bastante desprestigiada. Y un periodista, se dice de los periodistas y los políticos, trabajan juntos. Nos hemos recuperado, los periodistas de esta imagen, estamos en el camino a recuperarnos, estamos viviendo libertad de expresión, libertad de prensa. ¿Cuándo vamos a recuperar este prestigio? ¿Cuándo vamos a recuperar lo que decía hace tantos años el fundador de Comercio y los ideales de los periodistas? Porque usted habla de periodistas ideales, que yo la verdad no creo que ni un 10% existan en nuestro medio. Muchas gracias, pasando por el lado. Bien, sobre Mayra, creo, ¿no? Mayra, el tema también pasa porque no hay un gremio de periodistas. Hubo Colegio de Periodistas del Perú, Federación de Periodistas del Perú. Yo trabajo en Radio Cadena con el ex presidente de la Federación de Periodistas del Perú, Humberto Rodríguez Castillo. Pero, ¿qué hace la política? La política copa todo aquello que le pueda ser obstáculo. Entonces, este colegio de periodistas es de periodistas honestos, periodistas que me pueden hacer problemas, hay que votar. Hay muchas maneras. Habla con el secretario general del gremio de periodistas, dice, bueno, hermano, sé que tu hija está estudiando en tal lugar, para su pasaje, para que se vaya a Europa, para que estudie en Europa, todo pagado, callado nomás, no hay ningún problema. Se comienza a meterse. Y ha ido viniendo a menos Mayra y Casandra, los gremios de periodistas no existen hoy, son meros cascarones. Entonces, ¿quién reclama? ¿Quién reclama, estimados amigos? Cuando, por ejemplo, lo mataron a Alberto Rivera. Entraron los sicarios a Pucallpa y ¡papá! Lo mataron. ¿Ok? Porque había denunciado al alcalde. Tema del narcotráfico, que ya se comprobó que tenía razón ese periodista. Quienes han reclamado y han exigido que paguen los culpables ha sido la Sociedad Interamericana de Prensa en forma más efectiva, ¿no? ¿Y qué cosa es la Sociedad Interamericana de Prensa? Es la junta de los dueños de los medios de comunicación. No es un gremio de periodistas en sí. El otro problema del periodista es la baja paga. Hay remuneraciones realmente bajas. Pero el gremio de periodistas, como por ejemplo en Argentina, que es un gremio fuerte todavía, en México también es un gremio fuerte, y que debería reclamar y exigir, y decir, bueno, ¿saben qué? Nosotros los periodistas, teniendo una herramienta de presión tan fuerte como es la comunicación, que se puede hacerle doblar las rodillas a cualquier gobierno, sin embargo, hay intereses, Casandra y Mayra, hay intereses en que no existan los gremios de periodistas fuertes, sólidos, autónomos. Y para eso compran también a los periodistas. ¿Recuerdan las cuatro bellas, no es cierto? Echadas en la cama de Fujimori, las cuatro jajaja, jijiji. Entonces, ¿dónde están ellas ahora? Ya no están, desaparecieron. Entonces, ahí voy a ver. Si tú estás casado con tu señora esposa, el amor de tu vida, que es la verdad como periodista, ¿eh? Tú basta que le seas infiel una sola vez y esa esposa se va a ir resentida. Y los que fueron a tu fiesta y aplaudieron tu boda, te van a decir, este compadre no, o esta señorita, no pasa nada. Entonces, el gran costo que tiene el no continuar la línea